actividades que pueden resucitar la humanidad que está muerta espiritualmente por causa de su pecado. Y el Señor dice, pero los que están de boda, eso no pueden estar en el luto. Eso están gozándose, porque el esposo está ahí con ellos. Y hay fiesta porque el esposo va a tener una gran victoria al casarse con una ayuda idónea. Alabado sea Dios. Dijo, pero vendrás cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y agárrese martillazo y absórbalo. Sea glorificado el nombre de Dios. Y sonríase que el Señor le ama. Es una orden del general de este ejército. Ayunarán en cuanto yo sea quitado. Ahí no hay teología que eche eso a un lado, ni ningún impío que venga con ninguna clase de alternativa. No, es que ayunaríamos. Si le gusta o no le gusta, ese no es el problema. Usted está llamado a ayunar. Alábelo, que el Señor le ama, no se ponga triste. Y en el ayuno es un periodo de luto. Entramos en un periodo de privación, de tristeza, porque hay muerte. Pero muerte espiritual en la humanidad. Algunos familiares nuestros, otros amigos nuestros, otros vecinos nuestros, gente que amamos, muertos. Y no queremos que sigan muertos, porque si siguen muertos, la condenación les aguarda. Queremos que resuciten a tiempo. Y gloria a Dios que hay un resucitador que vino eso mismo, a dar vida a los que andan muertos en el pecado. Y el ayuno es un periodo de tristeza en el cual logramos la resurrección de los que mueren y andan muertos por causa del pecado. Veremos en detalle sobre ese punto tan importante más luego. Pero aquí lo más importante es que cuando el esposo fuera quitado, ayunaríamos. Y fíjense que hay un punto muy interesante. Aquí esa orden quedó metida en el corazón de los discípulos. Y cuando el Señor fue levantado, que voló hacia el cielo y se fue a la diestra del Padre, y eso ocurrió 50 días antes de Pentecostés, eso ocurrió 10 días antes de Pentecostés. 50 días antes de Pentecostés, el Señor apareció resucitado. Tuvo 40 días mostrando su resurrección. Se fue al cielo después de esos 40 días y 10 días más tarde vino Pentecostés. Pero fíjense que entre su vuelo a la diestra del Padre y Pentecostés hay 10 días. Y hay una orden en pie. Cuando yo sea quitado, ayunarán. Visualice el asunto que está muy interesante. El Señor me ha mostrado que en cuanto Él desapareció, ellos entraron en ayuno. Y ahí hubo 10 días. En el aposento alto, en oración y en ayuno, 120 ayunando y orando, cumpliendo la orden del Señor y esperando lluvia de arriba. Y en los 10 días cayó Pentecostés y nació la iglesia. La primera iglesia en Jerusalén, no fue en Roma. Sonríase que el Señor le ama, los embusteros no están ajenos a los cielos. La primera iglesia fue en Jerusalén, galileos rústicos, humildes, gente sin letra. Fueron la primera iglesia, los pequeñitos que siempre Dios ha escogido para avergonzar, los grandes, los poderosos, ahí estaban. Todos recibieron Espíritu Santo y fuego y hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablase. Y ahí estaban, ayunaron y oraron. La orden estaba en pie y en cuanto fue quitado ellos obedecieron. Ahí que está el asunto, la victoria es de los obedientes. Y el ayuno, aunque a mucha gente no le gusta, y hay algunos que el diablo le dice aquí en la orejita, te enferma. Muchacho, tuberculoso te pone. Tuberculoso está el diablo, pobrecito. Sea bendito el nombre de Dios. Te va a poner más saludable, porque el exceso de comida que come la gente amerita descanso. Sonríase que el Señor le ama. Y cuidado con meterse en la glotonería, que eso no conviene. Pero la humanidad, dice la ciencia médica, que come de 4 a 5 libros de alimento más del que necesitan diariamente. Es una fantasía. Y ese exceso de alimento tiene el cuerpo que eliminarlo. Y montones de esos excesos se van como toxina a la sangre. Por eso hay tanta úlcera y tanto estreñimiento. Alábelo, que el Señor le ama. Y tantas enfermedades terribles que oprimen hoy en día a la humanidad. El exceso de comida, dicen los médicos, que es la cosa principal de todos los males que afligen la humanidad hoy en día. Quiere decir que cuando usted entra en ayuno, le están dando unas vacaciones al sistema digestivo que va a salir renovado de la actividad. Yo tengo la experiencia
en la multitud de veces que Dios me ha llamado a ayunar 3 días, 5 días, 7 días, que cuando termino su ayuno y comienzo a comer muy livianito, entrando en condiciones, siento una energía y una fortaleza mucho más grande que cuando estoy comiendo normal. Hasta el punto que duermo 3 horas y no puedo dormir más, porque despierto con una energía y una lucidez mental. Hasta el cerebro se me renueva. Quiere decir que, como dicen algunos científicos, que tienen razón, que el comer mucho embrutece, dicen. Sonríase, que el Señor le ama. Se afecta hasta el sistema nervioso, hasta el cerebro, cuando tiene el cuerpo que deshacerse para eliminar ese exceso de comida. Por eso que el ayuno, aunque estamos pensando y vamos solamente a trabajar la parte espiritual, tiene una bendición física extraordinaria. Yo leí un libro sobre ayuno, no espiritual, de médicos tratando las enfermedades con ayuno. Ayunos totales y ayunos parciales. Algunos trataban con ayuno total, donde solamente la persona usaba agua destilada. Y otros usaban un ayuno casi total, donde solamente le daban agua destilada con limón. Y después dan los testimonios increíbles de las enfermedades que recuperaba la gente en una forma increíble, las enfermedades. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, la parte que vamos a tratar y lo que nos importa ahora es este punto. Ayunaríamos, y ahí vamos en lo espiritual exclusivamente. Esa es una orden, esa orden está en pie. La Biblia dice esto, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y en el ayuno es decisivo que el Espíritu de Dios lo dirija. Lo dirija cuándo va a ayunar, cuántos días va a ayunar, en qué forma va a ayunar, todos los detalles que implica un ayuno. Veremos sobre los detalles. Pero el Espíritu de Dios le tiene que dirigir. Aquí no hay un patrón específico. El primer ayuno que yo rompí fuera de tiempo fue el primero que hice. Por las teorías de algunos evangélicos. Que ya me habían enseñado, los ayunos son hasta las 6 de la tarde. Mentira del diablo. Aquí no dice eso, en ningún sitio. El ayuno es dirigido por el Espíritu de Dios. Y dice hasta las 6, el Espíritu, amén. Pero puede decir hasta las 3 de la tarde. Y puede decir hasta las 1 de la tarde. Y puede decir hasta las 11 de la noche. Y puede decirle 40 días. Sonríase, que el Señor le ama. Se ponga triste y se desmaye. Lo que Dios le dirija, hágalo. Que el que ayuna, dirigido por el Espíritu, va a ayunar con las fuerzas de Dios. Por eso que el libro del ayuno que Dios me dio se llama El Ayuno del Señor. Porque es el Señor el que pone la fuerza, el que dirige, el que hace todo a través de usted, usando este tabernáculo que tenemos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando el esposo se ha quitado, ellos entonces ayunarán, dirigidos por el Espíritu de Dios. Ese punto es decisivo, porque esto está en la Biblia, los dirigidos por el Espíritu de Dios. Los tales son los hijos de Dios. Todo en la iglesia del Señor es dirigido por el Espíritu. No se dirija a usted mismo, que va a fracasar. No haga como algunos que yo he conocido que se metieron a pastor ellos. Encontré uno que estaba enfermo, vino para que lo orara. Yo dije, ¿cuándo Dios te llamó a pastorear? No, él no me llamó, fue que había una iglesita de necesidad, yo me metí, te metiste a pastor tú por tu cuenta, ahí estaba hecho un escombro. Oramos, pero salió volando a lo que Dios lo había llamado. Que sí, que hay que tener un cuidado terrible, dirigido por el Espíritu de Dios, vamos en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios, la victoria no hay quien nos la pueda arrebatar. Y tenemos autoridad sobre el diablo y protección de Dios contra Satanás. En la voluntad permitida de Dios, no se sabe lo que puede pasar. Cuídese, alabado sea Dios. Pasamos a Lucas 21:34. Lucas 21, versículo 34. Fíjense lo que el Señor previene para el último tiempo. Oigan con cuidado, que esto no es casualidad. Lucas 21 es un capítulo de los últimos días. Miren lo que Él previene. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Palabra linda esa. Dice que en los últimos días había demonios especializados en comer. Demonios comelones que estarían atacando al pueblo de Dios. Él está hablando a su iglesia, al pueblo de Dios, poniendo el pueblo a comer. ¿Para qué? Para impedir la orden. Ayunarán. El diablo dice, no, comerán. Son dos grandes jefes. Uno te da la orden y el otro también da la del. Y tú es el que tienes que coger a cuál vas a obedecer. Ayunarán. Para que haya crecimiento espiritual, haya más poder de Dios, haya más victoria. Y el diablo, comerán. Se enfermen físicamente y espiritualmente se mueran. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos previene. Cuídense. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Es un demonio que se mete en el corazón del ser humano.
y el corazón anhela comer. Y hay gente hoy en día que no vive para comer. Y hay evangélicos que yo he visto ante mis ojos que comen más que un pichón de elefante. Y hasta que no lo sienten aquí, en la parte superior del esófago, no paran. Alábelo, que él le ama. Pero hay un fruto del Espíritu que se llama templanza, que es una fuerza de voluntad para hacer lo que conviene. Porque todo, dice el apóstol Pablo, que es lícito, pero no todo conviene. Si usted puede hacer esto, aquello, lo otro, pero no conviene todo. Hay que tener cuidado y hacer lo que conviene. Jesús mismo se tuvo que meter por ese plan. Se tuvo hasta que dejar bautizar de Juan y decirle, Juan, conviene que guardemos toda la palabra. Sea bendito el Señor. Y parte de la palabra es que nos cuidemos de la glotonería, del exceso de comida. Daña el cuerpo y le arruina a usted espiritualmente. Mire, si cuando uno come un poquito más de la cuenta y le toca predicar, va uno temblando, porque como que no siente uno, como que no siente uno dominio. Cuando uno come livianito por la tarde y se va sintiendo esta parte media del cuerpo vacidita, como que uno siente una libertad en el espíritu sobrenatural. Es lo que dice la Biblia, que el sentir de la carne es muerte, la carne siente contra el espíritu. O sea, hay que tener cuidado con el asunto de la comida. Comer no es pecado, pero glotonería sí es pecado. Porque daña el cuerpo y daña espiritualmente a uno. Y él nos previno. Nunca olvido un hermano que vino una vez a la oficina y me dijo, Dios me dio una visión extraordinaria. Me dijo, te voy a mostrar la idolatría de la iglesia. Pensar en idolatría en la iglesia, uno se queda atónito. El que piensa en idolatría, lo que piensa seguir son los muñecos esos que cargan al hombro. Y la gente postrado delante de ellos, como vimos tantos en Ecuador, cara a cara, así, mirando esas estatuas y hablándole ahí. A mí el corazón se me quería salir del pecho, del dolor tan terrible. Pero hay de los hombres que han lanzado a la idolatría satánica, inmortal, infernal, a la pobre humanidad. Hay de ellos. No quiero estar en su ropa. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pero no era esa idolatría la que el Señor le habló al hermano. Te voy a mostrar. Y dice que lo transportó en una visión a una llanura enorme. Y ahí había una multitud gigante, incontable. Esa es mi iglesia. Ahí estaban las multitudes de creyentes que forman el cuerpo de Jesucristo. Mire la idolatría. Y frente a la multitud había un enorme plato. Y al lado del plato había cuchara, cucharillo, tenedor y cuchillo. Y la multitud hacía reverencia. Se doblaban ante el platón. Y volvían y se bajaban y se enderezaban. Y dijo, esa es la idolatría de mi pueblo, la comida. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que hay que, mire, se puede perder el culto de la iglesia, pero la comida no se la pierde por nada. Sonríase, que el Señor le ama. Y así que hay que cuidarnos de esas cuestioncitas, porque el que es creyente de verdad ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo dice que se niega a sí mismo. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, cargue su cruz diariamente y sígame. Ese es el Evangelio. Pasamos a Marcos capítulo 9, verso 29. Marcos 9, 29. Ese es el pasaje, antes de tomar ese versículo específico, donde el niño epiléptico apareció en escena, los discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Jesús vino y lo echó fuera. Cuando vinieron a la casa, los discípulos lo veían muy inquietos. Dice que habían fallado en un punto. Echar fuera un demonio. Pero no estaban conformes. El problema no es que usted falle, cualquiera puede fallar. El problema es el conformismo. Que usted se conforme con la falla. Sé que muchos, ellos no estaban tranquilos. Apenas llegaron a la casa, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Como diciendo, tú no ungiste para echar fuera demonios. Salimos la primera vez y no hubo diablo que se aguantara. Llegamos gozosos porque los demonios no se nos sujetaban en tu nombre. Pero a este le dijimos, vete, y dijo, no me voy, y no se fue. ¿Y qué pasó? ¿Por qué falló lo que tú nos dijiste? Realmente el Señor los había ungido para echar fuera demonios. Pero en el ejército de Satanás hay muchos tipos de demonios, como hay muchos rangos y posiciones en los ejércitos de la tierra. Y ese era de un rango elevado. Y dijo, no me voy. Y hasta que Jesús no lo echó fuera, no se fue. ¿Por qué no pudimos echarlo? Jesús le contestó. Ese género, ese tipo de diablito, con nada puede ser echado. Si no es con oración y ayuno. A
Ahí está el punto donde la teología se cae al piso. Que si el pueblo de Dios no ayuna, hay diablos que se nos ríen en la cara. Si el pueblo de Dios no ayuna, hay montones de oprimidos que se quedan poseídos por los demonios y no se van. Y ese diablo de epilepsia, mire, hoy en día es una cosa fantástica la cantidad de gente que hay epiléptico. Cuando en las campañas ahora, montones de gente epiléptica fueron libertados, que venían a testificar, ya llevo 4 días sin pastillas, sin nada, no me da el ataque, me daba todas las noches. Gloria a Dios, que es una trágica esclavitud incurable para la ciencia médica, solamente calmante para que eso no lo oprima en una forma más trágica. Sea bendito el Señor. Pero con oración y ayuno, los demonios tienen que salir. Y yo he tenido muchas experiencias, que he ido a orar por personas y he orado por ellos, lo han sido libertados y el Señor seguido me ha dicho, vete, ayuna 5 días. Me acuerdo específicamente aquí en Camuy, en un campo. Y fuimos, el pastor que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal y yo, y oramos por el muchacho. La persona se quedó igual, era un caso horrible. Yo me arrodillé en una esquina de la casa y comencé a orar. Y el Señor me habló y me dijo, vete y ayuna 5 días y le oras de nuevo. Y cuando yo me puse de pie, el pastor creía que iba a orar de nuevo. Me dijo, vamos a orarle de nuevo. Y dije, no, vámonos. Pero mira, vámonos. Y salimos. Cuando iba por el camino, le dije, el Señor me dijo esto, que ayune 5 días. Ah, pues yo también ayuno, me dijo él. Y me metí 5 días de ayuno corrido. Y entonces, cuando terminé el ayuno, hubo un culto en Camuy, que lo teníamos siempre los lunes por la noche. Algunos de ustedes se acordarán. Y ahí nos reuníamos en los bajos de mi hogar, donde después fue oficinas del ministerio, ahí teníamos el culto, y ahí trajeron al joven. Yo mandé razón a la casa y lo trajeron. Y le oramos, aparentemente se quedó igual. Yo dije, mentira, diablo, está libre, llévenselo que está libre. Al otro lunes lo trajeron nuevo. Le dije, da gloria a Dios que estás libre. Me dijo, doy gloria a Dios que estoy libre, y usted que ayunó por mí. Yo no le había dicho a nadie, yo no sé cómo él lo supo. Sería que el diablo antes de irse se lo dijo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que hay ocasiones que hay que ayunar para que gente sea liberada. Y aún nosotros que llevamos años predicando, hay veces que Dios nos llama a ayunar para después ir a orar por cierto tipo de opresiones malignas. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso que la dirección del Espíritu es decisiva. Para que no se meta uno en problemas innecesarios. Y en ocasiones yo he ido a orar por personas y Dios ha mostrado, no ore, está bajo juicio, no lo liberto hasta tal fecha. Puedes orar 1000 veces por él ahora y no. Y yo he dicho, amén, y he seguido andando. Y la gente se queda como, pero él no oró por él. Y esto no es cuestión del hombre, esto es cuestión del Espíritu de Dios. Es cuando Él quiere, es cuando Él determina, es cuando Él sabe que es prudente. Si yo me muevo fuera de su dirección, quedo en vergüenza y avergüenzo el Evangelio. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero con oración y ayuno, en el momento de Dios no hay diablo que se resista. Bendito el nombre de Jesucristo. En Mateo capítulo 17, verso 20, el mismo pasaje del niño epiléptico, pero una alternativa muy interesante y muy importante. Dice que la misma Biblia dice que la palabra está escrita precepto sobre precepto, uno aquí, otro allá. Y cuando unimos todo lo que dice aquí y dice allá, encontramos la verdad total del tema que queremos aprender. Y fíjense que aquí es otro pasaje, otro evangelista, pero la misma situación, la misma alternativa. Y cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Dice que Jesús contestó estas palabras. Mateo 17, verso 20. Dijo, por vuestra falta de fe. Eso no está en San Marcos, pero está aquí. Y es el mismo pasaje. Por vuestra falta de fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Nada os será imposible. Ahora el verso 21 viene el complemento de nuevo. Pero este linaje, este tipo de demonio, no sale si no es con oración y ayuno. Si usted une los dos versículos, encuentra que para que haya fe, tiene que haber oración y ayuno. Y a eso tiene que añadirlo algo que Pablo explica en la carta a los romanos, cuando Pablo dice, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y sí, que para que la fe esté viva en nosotros y haya fe, hay un triple tratamiento, una trinidad en el tratamiento.
oración, ayuno y la palabra. ¿Dónde ya sé que el Señor le ama? La vida de los creyentes no es la vida del impío. La vida del creyente verdadero no es la vida del evangélico conforme, mundano y tibio. La vida del evangélico es una vida de oración, de ayuno, de vigilia, de la palabra. Esa es la vida que vivía Pablo, y Pablo lo dice en la Escritura. Que su vida era de oración, ayuno y vigilias. Se amanecía orando de vez en cuando. Gloria sea Jesús. Muchos evangélicos no se amanecen orando nunca. Antes se amanecían en un baile, y en un velorio, y en un holgorio del diablo. Pero ahora no se van a amanecer orando nunca. Sea bendito, Señor Jesucristo. ¿Qué excusa tendrán delante de Dios cuando el Señor les recuente su vida pasada? Ah, tú amabas más el mundo que a mí. Aún después de convertido. Una ocasión en que Dios me tuvo meses y meses y meses, que toda la semana o cada dos semanas me metí una vigilia. Solito en casa, encerrado en la habitación. Me arrodillaba a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana me levantaba la rodilla. Y a esa hora me levantaba, me desayunaba y me iba para la escuela a trabajar, porque estaba todavía trabajando. Y estaba el día trabajando y no me daba sueño. Antes de irme se lo decía: anoche comí pan en abundancia, descansé en ti 10 horas de rodillas. Tengo que estar más despierto que nunca hoy. Y no podía el sueño de ninguna manera. Sentía así, mentiroso, y se iba. Sea glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que para que haya fe, para echar fuera demonios, tiene que haber oración y ayuno. Y la palabra, cuando usted ayune, no pierda el tiempo caminando para arriba y para abajo, ni buscando conversación con la gente para que pase el tiempo para irse a comer. No se engañe usted mismo, que no nos podemos engañar a nosotros mismos y a Dios menos. Cuando ayune, es un tiempo de luto, tristeza por las almas perdidas, oración con lágrimas, con gemido, oración con desesperación, con amargura en el corazón, porque están perdidos tanta gente que uno ama. Y ahí uno lee la palabra, medita en la palabra, y cuando sale de ahí uno sale unos metros espirituales más arriba, y montones de gente que están perdidos se salvan. Sea bendito el nombre de Dios. Hay poder en Jesús. Isaías 58:6. Profeta Isaías, capítulo 58, en el verso 6. Dice el profeta, trata un punto aquí importantísimo. Dice: y no es este el ayuno que yo escogí. A usted le conviene el ayuno que Dios escogió, no el que usted escoja. Estemos muy alerta a este punto tan importante. El que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, deshacer las ataduras de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Para eso que se ayuna. Entiéndalo bien. Yo he oído gente sencillamente ofreciendo un ayuno porque él siente de vez en cuando un dolor de barriga y quiere que Dios se lo quite. Ofreciendo un ayuno porque hay ciertos problemitas y quiere que Dios se lo resuelva. Ofreciendo ayuno porque económicamente está mal y quiere que Dios lo levante económicamente. Pero el ayuno que Dios escogió no es ese. No son problemas que usted se los presenta al Señor y Él los resuelve. Porque Él dijo que le presentáramos a Él su problema. Eso está claro en la Biblia. Por nada estéis afanosos, dice la Biblia. Pero sí presentad vuestras peticiones con toda suerte de oración y súplica y acción de gracia. Eso es todo en cuanto a nuestros problemas y nuestras situaciones. Preséntelos al Señor, Él lo va a resolver. No esté ansioso para que lo resuelva más ligero. Pero cuando es cuestión de ayuno, es para romper los yugos del diablo, para dejar ir libre los quebrantados, romper las ligaduras de impiedad del diablo sobre los pecadores. Sea bendito el Señor. Recuerdo una hermanita muy firme en el Señor, ayunaba con frecuencia, y un día en un ayuno me dijo: hermano, llevaba como 6 días ya sin entregar, y de pronto Dios se me revela y me habla y me dice: tu ayuno me es abominable. Y ella por poco se desmaya. ¿Pero por qué? Ayunando por tus problemitas que están en mis manos. Ayuna por las almas perdidas que están rumbo al infierno. La madre tira a gritar: Señor, el ayuno por las almas perdidas. O sea, que le olvidó el problema que ya tenía. El problema son las almas perdidas. ¿Qué problema tiene usted si usted tiene a Cristo?
¿Qué problema tiene usted si usted tiene la vida eterna? Está escrito en el libro de la vida. Todo es suyo. Estamos completos, dice el apóstol Pablo. Sonríese cuando venga el problema. Ríese en la cara al diablo. Gócese. Y Señor, te entrego esta bobería. Gracias que lo resolviste. Y alabe a Dios y ríase. Y ayune por los perdidos que no tienen nada. Son mendigos desnudos. Con el infierno por herencia y el lago de fuego por herencia eterna. Ese es el ayuno. Romper todo yugo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea glorificado el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Una ocasión yo tuve una experiencia trágica. Me metí en ayuno por un problema que tenía serio. Y hemos tenido campañas tremendas en esa época, fue por ahí por el 71. Campañas en Estados Unidos, pero lindas, de 3.000 profesiones de fe, 2.000. Era para estar lleno de gozo. Pero había cierto problema que me tenía a mí atribulado y me metí en ayuno. Señor, hasta que no resuelva este problema, no entrego, dije. Aunque me muera aquí, me encerré en el sótano en casa sola. Y ahí estuve encerrado día y día y día. Y un día orando a las 4 de la mañana, se me presentó el Señor en persona y se paró frente a mí. Me miraba así, como el que dice, ¿qué hace este zángano aquí en ayuno, yéndome un trapo de problema? 8 días sin entrega. Mire, imagínense si el Señor estaba molesto, que yo tenía una almohada y estaba recostado y me agarró la almohada y me la arrancó así, me la tiró por un lado. Yo me quedé sin el aire. Lo que dice, no te recuerdes ese trapo de almohada, recuérdate de mí. Alaba, lo que Dios le ama. Se me paró aquí al lado y me echó el brazo por detrás del cuerpo y la mano de él me quedaba aquí. Y el brazo me cubría la espalda completita. Y entonces me habló, Gille, Gille. Me dijo, sonríete. Porque dice que se ha atribulado ahí, hecho un guiñapo ahí. Deshecho. 8 días sin entregar a Junior. Sonríete. Yo traté de sonreírme, pero una mueca fue lo que salió. Estaba tenso así que no tenía ni moverme. Y volvió y me habló, Gille, Gille, no toques a las puertas de nadie. Y él dice, yo soy la puerta y estoy aquí pegado de ti. ¿Qué problema? Echado de brazo contigo, sonríete. Pero el Señor me mostró que eso lo predicara al pueblo. Que todo el que está firme en Cristo, el Señor está echado de brazo con usted. Camina echado de brazo con usted para aquí. Camina echado de brazo para allá. ¿Qué problema usted tiene? Mira al Señor y sonríese con él. Dígale, no tengo problema ninguno. Y si lo hay, él lo quita. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, Sama Yaba! ¡Bendito sea su nombre! Cuando uno visualiza a Jesús echado de brazo con uno y no mira el problema, mira a Jesús, los problemas se vuelven enanos. Usted va a ver los gigantes como los vio Josué y Caleb. ¿Y esos enanitos quiénes son? Y en vez de mirar para arriba, miraban para abajo. Y esos enanitos, le veían los dedos nada más porque tenían como 9 pies. Pero es que el que tiene fe en Dios, no hay gigante, el gigante es el Señor. Sea bendito Señor Jesucristo. Pero no quite los ojos de Jesús porque se lo va a tragar el mal como a Pedro. Mire a Jesús, que no hay viento, ni tempestad, ni nada que pueda contra usted. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, yo logré recomponerme un poco ante, oyendo al Señor hablándome ahí con voz audible y echado de brazos, yo sentí fortaleza. Entonces lo que hice fue que agarré la mano derecha y fui moviéndola hasta que lo agarré aquí por la muñeca. Yo quería probar algo que me enseña la Biblia. Y cuando la agarré, probé lo que me enseña la Biblia, que es verdad. Que es un cuerpo físico de carne y hueso. Alaba lo que él vive. Y apreté esa mano de hombre, ese antebrazo ahí de hombre. Y solté poquito a poco para que no se diera cuenta. Alaba lo que él le ama. Y cuando yo solté, entonces el Señor levantó el brazo y se desapareció. Y yo quedé ahí que me reía carcajada. Diablo, no tengo problema. Y estaba el problema íntegro. No tengo problema. Y seguí el ayuno. Y al cabo de 17, 18 días, vino un letrero así. El ayuno ha terminado. Yo entregué. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero el gesto del ayuno fue por las almas, y las almas, y las almas, y me reía, y me gozaba. En el ayuno usted tiene que gozarse, usted está ganando alma, está rompiendo los yugos del diablo. Gloria a Dios. Y hay fuerza en el Señor para darnos fuerza cuando parece que ya no tenemos. Bendito sea Jesús. Hay poder en Jesús. Quiere decir que el ayuno tiene un propósito, el que Dios escogió. No haga el ayuno de su antojo que está perdiendo el tiempo. Haga el ayuno que Dios escogió para romper los yugos del diablo y dejar ir libres los oprimidos de Satanás. Para ese es el ayuno que le van a pagar. Alabe lo que él le ama. Mateo capítulo 16, ahí entramos en esa parte. Mateo capítulo 6, verso 16. El que ayuna en el ayuno del Señor
O sea, el ayuno que él escogió, ni en el que usted ha puesto por su cuenta, el que él escogió, no va a ayunar de gratis. Le van a pagar. Sea bendito el Señor Jesús. Mire lo que dice. Mateo 6, 16. Y cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Alábelo, que él le ama. Que demudan su rostro para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su paga. ¿Qué paga tienen? La alabanza de los hombres. ¿Quién va a ser tan necio que va a dejar de comer para que los hombres lo alaben? Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que se note lo menos posible que estás en ayuno. Para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Alábalo, que te ama. Quiere decir que en el ayuno cuídese de que usted no ayune con su corazón lleno de un deseo de ostentación, de vanagloria, de que lo alabe, de que lo ensalce. Está perdiendo el tiempo y arruinando la recompensa que viene por un ayuno. Porque en el ayuno, dice la Biblia, que ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice que es un tipo de lo que hizo Cristo en el Calvario. Confesó su cuerpo en sacrificio vivo, cuerpo vivo, y se dejó matar por nosotros y pagar el precio de nuestro pecado. Y en el ayuno usted le quita a esta carne la vida. Porque para que esta carne se mantenga viva tiene que comer. Usted le quita la vida, le quita el alimento, le quita el sostén, con tal de que otros que están muertos vengan a la vida. Sea glorificado el nombre de Dios. Pero ese es el único propósito. Cristo no murió en la cruz para que lo vieran. No murió en la cruz para ostentar nada. Cualquiera se va a dejar matar en la cruz en una muerte como la de dolor y de suplicio como la del Señor, solamente para que lo elogien. Él era mucho más prudente y más inteligente que eso. Y en el ayuno usted está metido en una actividad donde se está negando a sí mismo. Está negándole a su propio cuerpo la necesidad de alimento diario. Un día, dos días, tres días, lo que el Espíritu lo dirija. Lo dirige el Espíritu. Tiene que dirigirlo el Señor. No imite a fulano, ni a fulana tampoco. No imite a nadie. Sea dirigido por el Espíritu de Dios. Usted a lo mejor dice, no, aquí ayuno 21, yo voy a ayunar 21. Y a lo mejor Dios quiere que ayune 7. O 3, o 1. Dios es el que sabe. No proponga números. Entra en el ayuno, Señor, dirígeme. Cuando tú me hables, entrego. Sonríese, que papá le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Y si propone el número, dígale, yo propuse esto, pero haz tú tu voluntad. Si es menos, menos. Si es más, más. Deje que Dios lo dirija. Él tiene que dirigirlo. Si Él no lo dirige, usted puede perder bendiciones grandes sin necesidad. Gloria a Dios. Ahora, fíjese usted que esto no quiere decir que usted va a tener que ocultar el ayuno a tal profundidad que nadie lo sepa. Es que eso va a ser casi imposible. Yo me encierro aquí en ayuno en la oficina, lo sabe todo el escuadrón. Y yo quiero que lo sepan para que oren por mí. Un creyente en una iglesia va a ayunar, su pastor lo debe saber. Su líder espiritual. Jesucristo ayunó 40 días en el desierto, ¿y cómo yo lo sé? Está publicado en el libro que más se lee, la Biblia. Daniel ayunó 21, un ayuno parcial. Sabemos hasta los detalles del ayuno. Pablo ayunó 13 en agua y en alimento. Moisés ayunó 40 y lo tuvo que repetir dos veces. Y tenía 80 años de edad. Sonríase, que papá es bueno. Cuando salió le brillaba hasta el rostro. Elías ayunó 40 caminando por el desierto hacia adelante hasta llegar al lugar donde Dios lo enviaba. David ayunó 7 sin agua en alimento, tirado en el piso sin levantarse. ¿Y cómo sabemos todos esos detalles? Porque están en la Biblia. Quiere decir que usted no va a darle ninguna publicidad a su ayuno para ostentar, ni para que lo vean, ni para que lo alaben. Pero hay veces que hay que dar testimonio para que el pueblo sea edificado. Y no hay más remedio que hacerlo porque el decreto está aquí. Él mismo publicó el ayuno de él. Alábelo, que él le ama. Pero no para que lo elogiaran, sino para darle un ejemplo de que si él, que es el jefe, él que era Dios con nosotros en un cuerpo humano, en una forma visible, tuvo que ayunar, dirigido por el Espíritu Santo, así mismo tenemos que movernos nosotros. Sea bendito el nombre de Jesucristo.
Joel capítulo 2, en el verso 15. Bendito sea el Señor Jesucristo. Joel 2:15. Este es un ayuno para la congregación. El pastor y su congregación. Esto es lo más importante del estudio, porque el ayuno suyo es de una importancia muy grande, pero un ayuno de congregación, eso es un temporal contra Satanás. Porque usted puede ayunar un día, dos días, 40 días, pero si una congregación de 50, 100 miembros, 200, 300 se mete en ayuno, el tiempo que Dios le dirija puede ser un día nada más, puede ser dos días o tres. Yo he sabido de congregaciones en países que yo he predicado y he enseñado sobre el ayuno, que se han metido 3 y 4 días en la iglesia sin salir nadie de ahí, con las colchonetas en la iglesia durmiendo. Y después yo recibo el testimonio del pastor: hermano, esto está lleno del fuego, esto está lleno de la gloria de Dios. Pues seguro que sí, seguro que está lleno, que diablo que no vuela. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero esas cosas hoy en día suenan como una leyenda. Hoy en día se ha modernizado las cosas de una forma tal que ya el ayuno como que pasó de moda en muchos sectores. Gracias a Dios que todavía hay muchos que no han doblado las rodillas delante de los Baales. Sea bendito el Señor Jesús. Pero esto hay que enseñarlo, y esto hay que vivirlo, y esto hay que clamar a Dios en todos los cultos: dirígenos al máximo de ayuno, que es tu voluntad. No tenga temor, que si el amor de Dios está en usted, el amor echa fuera el temor. Tenga confianza en el Señor y anhele lo grande de Dios. Y para eso hay que meterse con Dios. Mire lo que dice aquí, verso 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, congregad el pueblo, llamad a congregación, santificad la reunión, juntad a los viejos. Si Moisés a los 80 años hizo 40 días de ayuno, ¿cuál de nosotros tiene más de 80 años de edad? Si yo tengo 31, ¿cuánto tienen ustedes? Sonríase, que así le llamo. A Matilde lo que goza. Alábelo, Jesús. Congregar los niños. Dice, este es un capítulo profético y un capítulo del último tiempo. Congregad a los que maman. Niños de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, los que se han casado, para afuera, ayunan. Alabe lo que él le ama. Quiere decir que esto es un ayuno de tal profundidad, un ayuno de vida o muerte. ¿Pero vida o muerte para quién? Para los mismos miembros de la congregación que están muertos. Por eso fue en una ocasión Jeremías dijo: Señor, haz de mi cabeza agua, de mis ojos fuentes de lágrimas, dijo, para llorar día y noche por los muertos entre los hijos de tu pueblo. En todas las épocas la misma cosa, montones de muertos en el pueblo de Dios. Asaki Malaya Soja. Pero gloria a Dios que el resucitador es el jefe de nosotros. Lo que hay es que hacer lo que él dijo y resucitan los muertos. Ahora si nos amoldamos al modernismo actual y a la bobería actual, cultos muertos y gente muerta, puede seguir apestando a muertos la congregación. Pero si nos metemos y hacemos lo que Dios dijo, esto fue lo que Dios dijo que hiciéramos. Congrega el pueblo, llama a los viejos, llama a los niños, los que están todavía lactando de la mamá. Llama a los recién casados, todo el mundo. Congrégalo, toca trompeta. Es como un ejército, toca trompeta y el ejército a la batalla. Completito, todo el mundo acampado ahí en guerra. Ahora, ¿para qué es eso? Verso 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Todos los creyentes son sacerdotes del Dios vivo hoy en día. Es a llorar, es a llorar. Ese no es un ayuno ni para cantar corito ni para dar testimonio. Todo eso es lindo y es bueno. Pero ese es para llorar, para que Dios perdone a su pueblo. No es un ayuno por los pecadores tampoco. Es por el pueblo que está media, el pueblo que está tibio, que está a punto de ser vomitado por la boca del Señor para afuera. Y no dejen oprobio su herencia, para que la gente se enseñoreen de ella. Y el verso 18 dice: y Jehová celará su tierra y perdonará su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: envío pan y mosto y aceite,
seréis saciados. Nunca más os pondré en oprobio entre la gente. Gloria a Dios. Y entonces, dice en el verso 23, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Quiere decir que Dios derramará un aguacero del Espíritu Santo, y se acabó la tibieza. Los tibios saltarán de gozo en Jehová. Pero primero viene el tratamiento. La victoria viene después de la oración y el ayuno y el clamor. Toda la iglesia en clamor, llorando, llorando. Señor, calienta a los tibios. Señor, perdona a los pecadores escondidos que hay aquí. Señor, perdona a los hipócritas que hay aquí. Levántalo. Y Dios derramará su espíritu y la iglesia se colmará de su gloria. Así que esto es un llamado serio a cada pastor, a cada iglesia, a cada congregación, para este tiempo, antes, inmediatamente antes de la venida del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. En 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel. Capítulo 12, verso 16. Fíjense, esta es la situación cuando David, después del pecado terrible, de crimen y adulterio, se encuentra con la trágica situación de que el niño que le nació del adulterio ahora se le enfermó. 2 Samuel, capítulo 12, dijimos, verso 16. Entonces David hizo lo que él sabía que era la única oportunidad de que Dios le sanara al nene. Estaba enfermo y no parecía que se iba a sanar. Y David se metió en ayuno, pero mire qué ayuno fue este. Es el ayuno más terrible, el ayuno más drástico que se puede hacer es este. David ayunó, se retiró, se tiró al piso, ni se movía del suelo, ni comía ni bebía, y ahí estuvo 7 días clamando por el niño. Sin comer, sin beber, sin moverse para nada de ahí, todo el tiempo ahí en el mismo sitio, ahí. Y lo venían los ancianos de Israel y lo instaban a que se levantara, ni los miraba. Y ahí ora, y ora, y clama, y ora. Al cabo de 7 días se le murió el nene. Gloria a Dios. ¿Y por qué se murió? Porque no era la voluntad de Dios sanarlo. Dios le resolvió el problema, se llevó el nene. Cuando se llevó el nene, David se paró y entregó el ayuno. Dijo, ya no hay nada más que hacer. De donde está no lo puedo sacar. Pero David hizo el ayuno más drástico y más tremendo que se puede hacer cuando hay un problema de tal magnitud que amerita ese tipo de ayuno. Ni como ni bebo hasta que tú no resuelvas. Especialmente cuando hay almas perdidas por el medio. Yo lo he tenido que hacer tantas veces como pelo tengo en la cabeza. Y en ocasiones en 3 días Dios me ha hablado, tienes la victoria, entrega. Y en ocasiones en un día me ha hablado, tienes la victoria, entrega. Y en ocasiones el asunto ha sido un poquito más prolongado. Pero siempre me ha mostrado cuándo el ayuno terminó. Por un ayuno como ese, está viva la hermana Miña aquí. Si no hace largos años que estuviera en el cielo. Porque le dio una enfermedad terrible, la infección fue tan grave que echaba pus hasta por los ojos. Se quedó ciega, se quedó sorda, no oía nada, no veía nada, ya no conocía a la gente. Y cuando yo vi eso, proclamé un ayuno como ese. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? Alábalo. Alábalo que Él vive. Alábalo que Él te ama. Alabado sea Dios. ¡Ay, Azúbaba! Bendito sea su nombre. Y cuando este mundo le daba horas de vida y horas de vida, yo me jodí frente a la cama y dije, dime si es tu voluntad llevártela. Lo normal es que no fuera su voluntad porque ya 60 y pico años. Señor me habló inmediatamente, me dijo, no es mi voluntad, es un ataque del diablo para cortarla. ¿A cuántos ha cortado antes de tiempo? Yo dije, pues ni como ni bebo hasta que no la levante. Y ahí me arrodillé frente a la cama y comencé a orar. Y ora, y clama, y gime, y ora, y clama, y gime. Y ahí no paraba, ora, y ora, y ora. Mira, hermano, y de pronto comienzan a llegar aleluyas del pueblo de Camuy, que yo no los invité, ni nadie los invitó, se entrometieron allí porque los trajo el Espíritu de Dios. Y algunos llegaban al cuarto y caían de cabeza bajo la cama gritando. Aquello parecía un manicomio del tercer cielo. Y grito, y lágrima, y gemido, y todo el mundo ahí, ahí, ahí. A los 3 días, Dios no tuvo que hablarme que entregara.
La vieja se sentó en la cama y dijo, no me voy, nada, aquí me quedo. Alaba, lo que Dios le ama. De los pocos días estaba caminando, viendo y leyendo sin espejuelo. Sonríase, que papá está aquí. Y oyendo y comiendo, y ahí está todavía. Mira, allí está sentadita, lo más feliz. Y ahí está con más de 80 años de edad, que ha enviado más perfume para el cielo que hormigas allá aquí abajo en la tierra. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Que sí, que hay veces, hay que pelear las victorias a veces, hermano. Y en campaña, ¿cuántas veces que me han suspendido las campañas, que me han amenazado esto? Yo me he metido en ayuno, ni como ni dos, hasta que tú no rompes esta obra del diablo. Y a los dos o tres días, el Señor tiene la victoria, entrega. Y he visto yo la gloria de Dios. Hay que pelear las batallas. No peleamos contra carne ni sangre. No es con armas carnales. Es con armas espirituales que rompen las fortalezas del diablo. No es con escándalos ni aborreciendo a los demás seres humanos. Es atacando al diablo que usa a los seres humanos a veces contra uno. Ser humano, mírele con misericordia y con compasión, que es un instrumento de Satanás. Ataque al diablo y échale fuera al diablo y usted verá cómo todo cambia. Pero eso no es con armas carnales, eso hay que meterse con Dios. Esos son los momentos de orar sin agua, ni alimento, ni nada. Y ahí, sin ninguna clase de movimiento, nada más que ahí en la batalla, ahí. Y ahí ore y clama. Y Dios mueve gente ayudando. Dios mueve gente ayudando, porque él mismo en Getsemaní le pidió a los discípulos que lo ayudaran en la oración. Orad conmigo una hora. Y Pedro y Juan se acostaron a dormir, se quedaron como roquetes los tres, y Santiago. Roncaban como... Y cuando falló todo el mundo, Dios le envió un ángel. Alábelo, que el Señor le ama. Salió ganando. Bendito sea Dios. Quiere decir que Dios siempre tiene alguien para ayudarnos. Alguien. Una ocasión yo hice un ayuno por una campaña en una pequeña iglesita que había aquí en las parcelas de piedra gorda. Y es en esa época, esa iglesita tenía como 7, 5 o 6 miembros. El pastor vino a pedirme una campaña y me dijo, mira, por favor, dame esa campaña, que tengo como 5 o 6 miembros ahí, y el que no fuma, masca. Yo dije, hombre, qué buena encomienda me pide, pero yo voy a orar. Y recuerdo que mientras estábamos orando, él y la esposa de él, y ella y yo, un domingo después del culto, Dios le dio una visión a ella, y ella vio cuando entramos a la iglesia a dar la campaña. Pero cuando entramos, había un predicador detrás del púlpito. Y él dijo, pero Dios, yo creí que era mi esposo que iba a predicar la campaña. Y ya está el predicador ahí. Y cuando entramos, ella miró bien, el predicador tenía las uñas así de larga, como dedos de larga, vestido de negro. Era el diablo que estaba metido allí en la iglesia. Por eso fumaban y marcaba a todo el mundo. Y ya yo supe por esa visión dos cosas, que la campaña era de Dios, pero que había que romper las trabas del diablo que había ahí. Y me cerré en ayuno. Dije, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Y me cerré. Y dio la casualidad que yo me cerré un cuartito que había en casa. Y ese cuartito en esa época tenía una sola puerta. Y no tenía ni ventanas por ningún lado. Y un aire acondicionado para refrescar. Y apenas entré en el primer día de ayuno, se dañó el aire. Y yo encerrado ahí. Los chorros de él me corría a ver con un baño turco. Y yo dije que no salía de aquí hasta que tú no me dieras la victoria. Aquí a lo mejor me muero. Ayúdame en alguna forma que yo no voy a salir. Y ora, y ora, y clama, y suda. Bañado sudor. De momento entró alguien en la habitación, se paró detrás de mí, yo estaba de rodillas ahí bañado sudor, me puso la mano aquí en la espalda. Me dijo, por Jesús, y la mano ahí, por Jesús, y me hablaba con voz audible. Y yo entendí que era un ángel del Señor, y dije, si tú estás aquí, yo me quedo también aquí. Aquí sudamos los dos, pero de aquí yo no salgo. Alábalo, que él vive. A los 4 días Dios me dijo, tienes la victoria, yo salí. Dimos la campaña, se convirtieron como 40 personas en esa semana, en esa parcela. Vinieron cuanta gente había, los idólatras más grandes vinieron a la campaña, los que clavan por los muertos vinieron a la campaña, se vació el barrio ahí y se convirtió una mujer que prácticamente me escribió a mí y que era la idólatra más grande que había en las parcelas. Esa tenía velas prendidas a cuanto santo muerto, algunos de esos santos están en el infierno, adora a la gente hoy en día. Y vela, la primera vez que le hablaba el evangelio, mire, nos botó de la casa y mire que me amaba. Y en esa campaña se convirtió. Llegó a la casa y botó cuánta vela prendía había, y botó cuánto muñeco había, y cuánto cuadro había, y se convirtió. Y la campaña terminó. Fíjense ustedes cómo es la obra de Dios. La campaña terminó. La iglesia se llenó, llena. Bautizó con el Espíritu en la campaña casi toda la juventud que se convirtió.
Y cuando pasaron como dos semanas después de la campaña, ella oyó una noche cuando los perros ladraban. Y se despertó y le dio un temor terrible. Y porque le daba temor, si lo más que hay perros ahí en la parcela que ladran todas las noches. Pero esos ladraban en una forma muy rara. Y le dio un temor terrible y ya temblaba bajo el temor. Señor, ayúdame. Y Señor. Y de pronto los perros, los ladridos se volvieron voces. En español. Este es el lugar. Aquí era que estábamos antes. Aquí, ay, por fin encontramos nuestro territorio. Y si los cuatro de ayuno, no quedó diablo que no sacaron de la región. Dos semanas más tarde volvía a su tierra abandonada, alabe lo que él vive. Mire cómo es que se mueve la lucha en el mundo espiritual. Que con oración y ayuno se meten legiones de ángeles, atan cuanto diablo hay y para afuera. Lo mejor se me olvidó a mí decir, los echo fuera y que no vuelvan jamás al territorio. Quiere decir que ese es el movimiento. Si no echan fuera a los demonios y los atan, no hay victoria. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero ese tipo de ayuno que hizo David es el ayuno más drástico y terrible que jamás se puede hacer. En Hechos capítulo 9, verso 9, el pasaje interesante, cuando Saulo de Tarso venía a Damasco a tomar prisioneros los cristianos, el Señor se le apareció en el camino, le dio contra el suelo. Hay gente que hay que darle contra el suelo de vez en cuando, pero que lo haga el Señor, no lo haga usted. Alábelo, que el Señor le haga. Y cuando le dio contra el piso y lo dejó ciego, Saulo reconoció que Jesús era el Señor. Y se encerró en una casa y ahí te llevaba tres días sin comer ni beber. Fíjense, tres días sin comer ni beber. Mire, un ayuno de tres días. El de David, siete. No vamos a ver el de Moisés. No tendríamos tiempo para eso hoy, pero fueron 40. Y tenía 80 años de edad. El de Daniel, 21. Pero no era un ayuno total, era un ayuno parcial. Dice la Biblia. Y hay otros ayunos, como el de Isaías, el de Elías, que fueron 40 días también. Y ahí estaba. Al cabo de tres días vieron a Ananías, le puso las manos, le devolvió la vista al Señor, lo bautizó en las aguas y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo comenzó el ministerio más grande del Nuevo Testamento, el de Pablo, apóstol de Jesucristo. Con un ayuno de tres días sin agua y alimento, encerrado, ciego, no veía ni las paredes de la habitación, lo único que veía era Jesucristo. La visión de aquel que se le apareció en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy el Jesús, el que persigue la iglesia del Señor, el que persigue a estos pecadores.